Ron Juliet 536 Heavy Sandy Sarah, it's Fernand Miles and Trailline Boeing 757, runway 2G left, clear to land. Landing gear down. Así comienza la aventura de ir a ver a mi amiga Natalia a Washington. Estoy en la estación de Car Place, camino a Penn Station, para tomar el bus de Megabus a la Union Station en Washington. Si aquí te dicen que el tren llega a las 8:30, siempre he estado en Nueva York, ahora estoy en Manhattan, en la One Way con la One Way, caminando al bus, mega bus para ir a Washington. Estoy bastante el frío, increíble. Llegamos a Washington después de 4 horas 25 minutos. ¿Y qué aprendimos el día de hoy? Que si tienes que tomar un bus por 4 horas y 25 minutos, llévate algo para comer, porque si no, vas a terminar en esto. Ahora que ya comí mi hamburguesita, estoy acá atrás, está el Capitolio, y voy caminando para ver el monumento. Inicialmente, mañana voy a recorrer todos los museos y lugares interesantes para conocer, los sightseeings. Pero vamos a caminar un poco en el... Ahí está, ¿sabes alcanzar el Capitolio? Y un poco más allá está el Obelisco, que es el monumento a Washington. Y después está el monumento a Lincoln y está la Casa Blanca. Y mañana también al Smithsoniano. Bueno, mal que no hace tanto frío ahora. Echémosle una mirada. Y lo otro es que también está la, no sé cómo se llama, la piscina de espejo donde Forrest Gump hizo su discurso de la guerra de Vietnam y que nadie lo escuchó, mañana. Y ahora sí, Capitolio, no sé cómo se dice, Capitolio, arbolito de Navidad, Yankee, Obelisco, pero no el argentino. Y allá al final se debería ver el monumento de Abraham Lincoln. Voy a caminar, no sé. Esto que ven acá es la Galería Nacional de Arte, la cual no entraré a conocer porque no me interesa. Todavía nos falta todo eso para llegar ahí. Ya, ahora vamos en la mitad. Ahí está el monumento a Washington. Ahí está el Capitolio. Ahí está el Museo de Arte Contemporáneo, que no me acuerdo cómo se llama. Un poquitito más allá está el Castillo del Smithsoniano, creo que ese. Le dan puro color, ¿qué tanto si no es tan grande? Igual es más grande que los argentinos, sí. Argentino así, chiquitito. Este igual es grande, pero no es tanta la wea. La casa de Trump. Estuve tratando de conectarme a su wifi, pero no lo tiene abierto. Terrible cagado, loco.
presta wifi, por loco. Le voy a mandar WhatsApp para casa. ¿Y eso era todo? Al Museo Smithsoniano de Aviación y el Espacio. Estamos persiguiendo a Nat. Ahí está Nat. Nat. Y vamos a recorrerlo completo. Y mañana vamos a ir a otro. Sí, después les muestro más cosas. Está maravilloso. Segundo museo de aviación y el espacio, y este es increíble, miren, se pasó. Me estoy bajando del bus, ahí está el bus, caminando ahora hacia la Penn Station nuevamente para tomar el tren de vuelta a Long Island. Estamos en Penn Station, caminando al track 15 para irnos hacia dirección a Huntington, Carl Place. Me mareé el bus, perdón, el tren. Listo, ya estamos en el tren, camino a Carl Place. Son más de las 12 de la noche ya. Ha sido una gran aventura salir desde Virginia a Washington, de Washington a Manhattan, de Manhattan a Long Island. Pero ya estamos en el tren ya, espero llegar a las 12:30, ojalá, al hotel. Y haciendo un resumen, me vine el día martes. Llegamos en la noche, miércoles en la mañana, agarré tren, después bus, después Uber. Llegamos a la casa de la Nati, recorrimos, disfrutamos, conversamos, echamos la talla, conocí a Ben, pude sacar muchas fotos en muchos aviones y me vine en un Uber de vuelta desde la casa de la Nati hacia Union Square, Union Square hacia la Penn Station y Penn Station a Car Place. Estoy hecho mierda, hecho cuáles. Pero valió la pena. Fue toda una aventura.